cuenta, busque mercantes. Es una sofocante mañana de verano. Jorge empuja su lancha desde la orilla. Allí está el río marrón con aguas tibias y turistas refrescándose en las playas de la ribera. Nos están esperando y mirando qué estamos por hacer. Voy a adentrarme en una historia atractiva como imprecisa aún hoy en los libros de historia, porque la pregunta se impone: ¿fue la vuelta de obligado una victoria de la Confederación Argentina o una derrota para los argentinos en aquel momento, 1845? Voy a poner las cosas en contexto. Marisa Corbalán, guía del pequeño museo que recuerda aquel combate, me contó todo con precisión milimétrica. Este es el sitio histórico. Acá fue el hecho histórico, el hito que marcó, digamos, lo que fue el combate de la Vuelta Obligada ese 20 de noviembre de 1845. ¿Cuántas horas duró? 11 horas. ¿Una jornada? Sí, un poquito menos. 11 horas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, podemos decir así. ¿Cuántos muertos de un lado y de otro? Mira, Mario, del lado nuestro, sí, digamos, de las tropas argentinas, entre 300 y 600 se contabiliza. ¡Upa! Sí. Muchísimos, sí. Porque del lado, digamos, de las escuadras invasoras anglo-francesas fueron de los ingleses unos 8 y de los franceses unos 10. Claro, pero la diferencia era abismal. Abismal, porque estamos hablando de dos potencias, superpotencias para la época. ¿No eran las mejores armadas del mundo? Las mejores del mundo, viniendo de un contexto de la revolución industrial. A vuelo de pájaro, con el dron, podemos ver por qué a este lugar se lo llama la Vuelta de Obligado. Es este recodo que hace el río Paraná, que se ve al fondo y que forma una especie de herradura y que provoca que el río se angoste. Los barcos necesariamente en este punto se acercan mucho a la costa, de modo que Juan Manuel de Rosas, el jefe del gobierno argentino en aquel entonces, y sobre todo el jefe en el campo de batalla, don Lucio Mancilla, eligieron este lugar para defenderse de la invasión anglo-francesa. Este combate tiene una cuestión comercial. Estamos hablando de dos potencias, especialmente Gran Bretaña, con su producción de, bueno, de los productos para insertarlos en el mundo, luego la revolución industrial, como decía, y tenían que venir a comercializar, a insertar esos productos. Entonces, bueno, acá estamos hablando de un proteccionismo económico en nuestro país, en la Confederación Argentina, en ese momento que estaba el brigadier Juan Manuel de Rosas, o el restaurador de las leyes, como gusten llamarlo. Sí. Y bueno, ese proteccionismo económico impedía la libre navegación de los ríos interiores. Claro, pero eran ríos nuestros, ¿no? Eran ríos argentinos, claro que sí. Y estos señores quisieron entrar como Pancho por su casa, ¿no? Exactamente, entraron. Entonces, viendo una serie de conflictos que ya venían previo, ¿no? Un montón de causas que tuvo después, digamos, tuvo el desenlace en ese 20 de noviembre, vienen ya con más de 90 buques mercantes. Claro. Y con una flota defendiendo esos buques, ¿no? Eran barcos a vapor, que era una novedad para la, para claro, la época. Claro, y nosotros no teníamos nada. Nada, muy poquito. ¿Qué teníamos? Era la el valentía. El republicano. Sí, un bergantín de 20 metros de eslora. Por el río Paraná. Navego y navego, pero no encuentro nada. 175 años después, es difícil encontrar algo. O no tanto, porque con un poco de imaginación podemos volar hacia atrás, en el tiempo, imaginarnos todo. La batalla de Obligado, que se libró acá, en el río Paraná, a unos 20 kilómetros de San Pedro, más o menos, en este recodo del río que se denomina La Vuelta, por eso se denomina La Vuelta de Obligado. Y estamos navegando
con Jorge, que nos está llevando gentilmente. Él fue el último que encontró algo relativo a la vuelta de Obligado, porque el río devuelve cosas o hay grandes bajantes y dejan al descubierto algunos vestigios de aquel combate. Por ejemplo, lo que encontró Jorge fueron 38 eslabones bien grandotes, bien gruesos, bien sólidos, de la cadena que unía las dos costas, que había puesto el jefe de las fuerzas nacionales, Lucio Mancilla, para entorpecer el paso de la flota anglo-francesa. De allí viene el combate, ¿no? Porque hay una vieja canción que cantan folclóricamente y que dice: 90 buques mercantes, 20 de guerra vienen pechando las aguas nuestras, Paraná al norte. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, Argentina, o lo que era la Confederación Argentina en ese momento, tenía vías navegables y era un lugar para internarse hasta Asunción del Paraguay. Las grandes potencias imperialistas, ¿qué querían? Comerciar, básicamente. Y también las pretensiones, no olvidemos las invasiones inglesas, de poder apropiarse de terreno. Gobernaba en ese momento Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes. El país estaba bastante dividido, pero esto fue un acto, digamos así, bien heroico, bien de resistencia. Aquí ocurrió todo. Aquí hay que imaginarse, sí, hay que imaginarse 90 buques mercantes que venían para comerciar sus productos, para que nosotros tengamos que comprarle sus productos, y navegaban libremente un río que era nuestro, de tal modo que ahí se produce, digamos así, las primeras rispideces que terminaron en la beligerancia. Pero bueno, en este escenario hoy vemos, por ejemplo, playas donde la gente toma sol, pero aquí abajo, que hay como 70 metros de profundidad, porque es como un canal por donde pasan los barcos areneros, aquí abajo está repleto de las canoas que fue poniendo enlazadas por esas cadenas de las que hablaba, con los eslabones bien gruesos, a modo de defensa, Lucio Mancilla. Sin embargo, claro, fue una resistencia heroica, pero no logramos, digamos así, la victoria. Nosotros computamos esa batalla, el combate de la Vuelta de Obligado, finalmente como una heroica resistencia y de algún modo victoria de nuestras armas, en el sentido de que la intención que tenían la flota anglo-francesa no tuvo el resultado esperado. No lograron llegar y utilizar el río a sus anchas, como ellos querían, ir y venir libremente. El hecho de que nosotros le opusimos esa resistencia significó que después sea reconocida la soberanía de los ríos. Entonces ahí es donde entra a tallar este episodio como algo verdaderamente importante en nuestra historia. Y estar acá a mí me representa, como creo que a cualquier argentino, una cosa que pone la piel de gallina todavía hoy, ¿no? Porque es un episodio histórico donde parece que no hay nada, está el río, por cierto, el paisaje es muy bonito, San Pedro, la comarca de los alrededores es muy bonita, yo la conozco desde hace muchos años. Pero también esto nos está diciendo de que hubo, con idas y vueltas, un intento verdaderamente importante de parte de los argentinos por cuidar nuestro territorio, aún cuando internamente estuviéramos desunidos. Y eso creo que es también lo que ocurrió en la Vuelta de Obligado. El mensaje debería ser que si nos unimos, ¿qué tantos mejores resultados podemos llegar a tener, ¿no?
es lindo contarlo en este sitio donde ocurrieron las cosas. Hoy es un día muy caluroso, verdaderamente de más de 30 grados. Navegar acá en compañía de Jorge, que es un divulgador de esta historia, hace que me sienta muy bien contándola también. Verdaderamente es un placer para mí poder revivir episodios del pasado, y un episodio del pasado heroico, como el de la Vuelta de Obligado. Ya hablaremos de las cadenas que encontró Jorge, el lanchero que me lleva por el río. Pero, a ver, ¿qué querían los ingleses y franceses? Vender todo lo que llevaban en sus bodegas. Ingresan, digamos, por el río arriba, ¿no? Por el Atlántico, por el Paraná, llegan a San Pedro y se encuentran con las cadenas. El ingenio de Lucio Mancilla, que estuvo a cargo de toda esta claro, epopeya. Era el jefe. El jefe. El jefe fue él en esta zona. Claro, ¿qué se le ocurrió a él? Bueno, primero emplazar 4 cañones en todo lo largo de la barranca. ¿Sí? 4 cañones apuntando hacia el río Paraná. Claro. ¿Y por qué elige este lugar de Vuelta Obligado? Bueno, la palabra lo dice, vuelta, porque es el único recodo que da el río Paraná, que tiene 700 metros de costa, de la costa donde estamos ahora hasta la isla, 700 sí, de metros de ancho. Sí. Y eso dificulta ese recodo, la navegación a vela. Entonces, ¿qué hace? Bueno, dijo, vamos a hacer con una triple brazada de cadena hecha, ni siquiera era hecha media, porque los eslabones van desde unos 15 centímetros, 20 medio, todo hecho a mano, ¿no? La sostuvo por medio de barcazas, 24 lanchones, de costa, amarrados hasta la isla. Con eso sí. Trataba de impedir que vinieran a invadir suelo argentino. Una especie de dique les sí, puso. Sí, claro, sí. Se encuentran con eso. Unos días antes, cuando vienen, se encuentran con eso. Y bueno, del lado argentino ven que no eran barcos a vela, eran barcos a motor. Entonces, bueno, ahí fue una complicación. Claro, y empiezan a cañonear. Desde la barranca hacia el río y del río hacia acá, hasta pero las tropas claro, argentinas. Obviamente. Sí, ellos tenían armamento para tirar para arriba. Muchísimo. La potencia era abismal. Y aquí hacemos un paréntesis, porque uno entra al parque de la Vuelta de Obligado y puede entender más sobre esta historia gracias al pequeño museo de interpretación que hay en este lugar. Es lo que se llama un museo de sitio, porque este lugar formó parte directa del combate. Y acá estoy en un museo de sitio, en la Vuelta de Obligado, a unos 19 kilómetros de la ciudad de San Pedro. Estoy como a 100 metros del río, y en este lugar se conservan las pocas cosas que quedaron de aquel combate famoso de Obligado de 1845. Por ejemplo, acá tenemos distintos herrajes, tenemos espuelas, grilletes, balas de cañón, hay muchas balas de cañón de las fragatas anglo-francesas que atacaron a las fuerzas nuestras, ¿cierto? Después del bloqueo que impusimos a través de un complejo sistema de cadenas en el medio del río y después de una resistencia heroica. Este es el muestrario de todas las municiones que utilizaron la escuadra anglo-francesa, una bandera de la, en ese momento era la Confederación Argentina, todavía no éramos república, y él es Lucio Norberto Mancilla, la persona que verdaderamente comandó este operativo muy ingenioso y que bastante resultado dio. Y tenemos más allá la figura de Rosas en su despacho, seguramente pensativo, tal como lo imaginó el artista, en Buenos Aires recibiendo en todo tiempo el correo, digamos, de lo que eran los sucesos que acontecían en este recodo del río Paraná. Acá tenemos una imagen, esta es el gran escenario, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? A todo lo ancho del río, a lo largo de 600 metros, Mancilla, el jefe
de nuestras fuerzas, se le ocurrió entonces unir pontones, barcas, barcazas, lo poco que teníamos, todos unidos a través de unas cadenas, que las cadenas ya las voy a mostrar, están por aquí, bien gruesas. Entonces, taponar prácticamente el río frente a la escuadra de barcos, que eran poco menos de 20 barcos de guerra. Y después venían los mercantes, por supuesto. Y esta es una imagen así muy, muy caracterizada de cómo está el bloqueo que le impusimos a las fuerzas anglo-francesas y las detonaciones, las explosiones que salen de las fragatas. Hablando de eso, acá hay una maqueta de un típico barco que tenían estas fuerzas, que eran las más importantes del mundo, las armadas más importantes del mundo. Acá tenemos, bueno, la figura de Rosas, que era quien estaba a cargo de la Confederación Argentina. El correo de la batalla, digamos, había de todo. Siempre estuvo en contacto Rosa con todo lo que acontecía en este lugar. Y acá tenemos algo muy importante, que esto es el mástil de la Republicana. La Republicana fue una de las pocas naves que teníamos nosotros, nuestra fuerza, la Confederación Argentina, para presentarles batalla y para presentarles combate. Y heroicamente se batió. Acá tenemos otras imágenes que hacen referencias, por ejemplo, al bloqueo del río que le impusimos. Ahí se ve el pabellón nuestro, se ven las fragatas francesas y una fragata atrás con la bandera inglesa. Cuando se quedó el capitán sin municiones después de batirse permanentemente contra fuerzas infinitamente superiores, ¿qué hizo? Lo que se hace habitualmente en el mar, decide hundirla a propósito para que no se apropie el enemigo de la nave. Y acá, muy cerca, tenemos una cosa muy importante, que es el último hallazgo de los sucesos de la Vuelta de Obligado. Esto creo que tiene un año. Voy a ver si no me están mirando. Voy a tocar apenas solamente para ver el grosor de las cadenas. Es así. Así eran de gruesas las cadenas, que ponían las fuerzas nacionales, nuestras fuerzas, a lo largo de 600 metros, todo el río. Este es el museo de sitio, porque aquí fue donde se supone que estaba una de las baterías, porque otra de las cosas que hizo verdaderamente digamos así, como fórmula de resistencia a Rosas y que ejecutó brillantemente Mansilla, fue utilizar desde las riberas del río, de uno y otro lado, baterías, esto es decir, cañones, que disparaban a la flota enemiga. Entonces, acá estaba una de esas baterías. Las baterías creo que tenían manuelitas, se llamaba, eran cuatro las baterías, sí, y tenían distintos nombres, sí, Manuelita, General Mansilla, Guillermo Brown, nuestro héroe nacional, por supuesto, hablando de mar y de río, y Restaurador Rosa. Eran las cuatro baterías con las que contábamos en la ribera para tirarle fuego y causarle daños, verdaderamente. Esto fue la Vuelta de Obligado, esto es lo que queda, pero todavía se siguen encontrando cosas bajo el agua. Mientras continúo navegando, resuena en mis oídos aquella canción que recuerda la gesta de Obligado, obra de Miguel Brascó en letra y música, y que resume todo lo que hay a la vista. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los parió a los gringos una gran siete, navegar tanto mares, venirse al cohete. A 2 kilómetros de este lugar estaba el hospital de campaña. Todos lucharon contra los gringos invasores. Que hubo muchos paisanos,
gauchos, claro, mujeres, participaron mujeres, todo, ¿no? Muchas. Hay una muy destacada que fue Petrona Simonino, que inclusive tiene una calle en San Pedro, que fue con su marido, ella estuvo combatiendo, pero ella estaba a cargo de llevar el agua, las municiones, sí, y la encargada de todo lo que era la asistencia, tipo una como si fuera una enfermera. Uh-huh. Así que, bueno, el nombre se lo lleva a ella. Fue realmente muy activa en lo que fue la batalla. Finalmente, la flota anglo-francesa rompe las cadenas y logra pasar hacia el norte. ¿Tiene buenos resultados en su intento de comercio? Sí, tuvo resultados. Encuentra dos resistencias más a lo largo del río Paraná, en uh-huh. el Tonelero y en San Lorenzo, dos resistencias más. Logra llegar al norte, digamos, a las provincias del litoral, hasta llegar hasta Paraguay. Pero no tiene el resultado exitoso que habían querido. Que habían querido, claro. Lo tuvieron, sí, pero no el éxito de comercializar lo que ellos querían. Claro. ¿Cómo termina esto? Bueno, años más tarde, 5 años más tarde, después del combate, empiezan unas negociaciones de paz y se reconoce la soberanía nacional, que es, digamos, que no se puede venir a invadir el suelo. Pero con vecinos incluidos, el total de las fuerzas argentinas era de 2.290 hombres. La Task Force, o sea, franceses e ingleses, tenía 3.000 hombres embarcados y entre ellos 800 infantes de marina muy bien entrenados. Nosotros, apenas el ingenio, un bergantín llamado La Republicana, cuyo mástil se conserva en el museo, y el enjambre de cadenas con sus eslabones. Pero, cuidado, no fue para ellos una excursión río arriba y ya. Los 90 buques mercantes pasaron luego para vaciar sus bodegas en Corrientes y Asunción, pero no pudieron hacerlo del todo porque la gente, imbuida de un repentino sentimiento de soberanía, no se sumó al comercio que ellos proponían. Finalmente, la vuelta de Obligado, que fue una trabajosa y costosa victoria militar, resultó un fracaso comercial y político para los invasores. Pero si no hubiéramos presentado batalla, tal vez al comercio le hubiera sucedido una invasión terrestre, porque ellos, con base en Montevideo, tenían mercantes esperando remontar el Paraná para vender sus productos en Corrientes, Entre Ríos, Asunción y el sur de Brasil. Y eventualmente crear las condiciones propicias para lograr la independencia de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, formando un nuevo país al que llamarían República de la Mesopotamia. Obligado no fue cualquier cosa. Había un secreto oculto ahí. Pero fue un gran combate en tiempos en que el país encima estaba muy dividido, como muchas otras veces nos ha ocurrido por causa de las ambiciones políticas. Aún hoy, el río con sus bajantes nos devuelve restos de aquel día de 1845. Y hasta hay episodios milagrosos que han vivido los sanpedrinos en torno a aquellos acontecimientos. Las balas que usaron, digamos, los franceses, es un cañón que se llama Paixan, son unas balas que son tipo proyectil, ¿no? Las, uh-huh. Bueno, las tiran, sí, y explotan. Esas balas quedaron algunas inactivas hasta el día de hoy, que están en el museo, y hace unos 15 años aproximadamente, bueno, lugareños que van encontrando cosas, hay una anécdota así de color, que jugaban a las bochas y bueno, en una explotó, sí, está en uno de los recortes también periodístico. ¿Y pero qué pasó? Explotó, no pasó nada, pero explotó, o sea que todavía tiró un bochazo, claro, y explotó. Explotó, sí, no, sí. ¿Hace unos años? Sí, hace unos 15 años más o menos, acá en el pueblo vecino. No hay que jugar con las armas, ¿eh? No, porque todavía no, siguen no. explotando todavía bombas sí. enterradas de la Segunda Guerra y ese tipo de cosas. Sí.
En 1845, Juan Manuel de Rosas era el jefe de la Confederación Argentina y una flota anglo-francesa que tenía prohibido navegar los ríos Paraná y Uruguay mantenía bloqueado el puerto de Buenos Aires. Ellos, con base en Montevideo, enemiga del gobierno de Buenos Aires, tenían mercantes esperando poder remontar el Paraná para poder así vender sus productos en Corrientes, Entre Ríos, Asunción y hasta el sur de Brasil. Y eventualmente crear las condiciones propicias para lograr la independencia de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, formando un nuevo país al que llamarían República de la Mesopotamia. El 20 de noviembre de 1845, a eso de las 8 de la mañana, la escuadra anglo-francesa empezó a avanzar por el río. En la orilla, la banda militar tocó el himno nacional argentino y eso contagió a los 2.000 hombres que se disponían a pelear en clara desventaja. El general Lucio Mancilla, veterano de las batallas de Chacabuco y Maipú con San Martín, reunió a sus hombres y los arengó. Miradlos, ahí los tenéis. Considerad el insulto que significa navegar con el solo título de la fuerza un río de nuestro territorio, de nuestro país. Pero no van a lograrlo impunemente. Trémola en el Paraná el pabellón azul y blanco y caerá hasta el último de nuestros hombres antes de arriar la bandera. Y así fue que empezó la batalla. Ahora, ¿qué tan importante fue en la historia la vuelta de obligado? Bueno, mira, lo básico, ¿qué fue para vos la vuelta de obligado? ¿Cómo se entiende como un combate, una batalla, como un acontecimiento magno para el país? Bueno, lo que suele pasar con la vuelta de obligado es lo que pasa con varios acontecimientos de la historia, que hay una tensión entre el mito de la vuelta de obligado y el hecho, y es una tensión que nos suele pasar a los historiadores, entre la memoria y la historia, ¿no? ¿Cómo fue recordado ese acontecimiento y lo que significó realmente en 1845 ese acontecimiento? Generalmente la memoria tiende a magnificar algunos acontecimientos, esto es seguramente lo que ha pasado con la vuelta de obligado, porque los tiende a romantizar, a idealizar, a convertir en mitos a esos momentos de la historia. ¿Qué tiene de mito? ¿Qué tiene de mito la vuelta de obligado? Bueno, ha pasado a la historia, y de hecho hoy es recordado, existe un feriado nacional que se llama el feriado de la soberanía nacional. Esto presenta algo paradójico. En principio podríamos decir que en 1845 todavía no teníamos una nación argentina, no teníamos una república argentina unificada. ¿Cómo era la Argentina en 1845? ¿O qué teníamos? Una confederación de provincias autónomas. Cada provincia tenía sus gobernadores, su constitución, su poder legislativo y había una identidad nacional, se podría decir, si lo existía, era muy incipiente, pero no teníamos un poder central, un presidente que unificara todo el territorio. Rosas en ese momento era un gobernador de Buenos Aires que si bien tenía las relaciones exteriores, el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación, se negaba a unificar el país, sistemáticamente se negaba a convocar a un Congreso Constituyente para unificar el país. Entonces no había acuerdo entre las provincias en cuanto a conformamos una República Argentina unificada. Entonces ya hablar de soberanía nacional en ese contexto es complicado porque no existía tal soberanía nacional. La vuelta de obligado es uno de los más apasionantes debates de la historia argentina. ¿Qué te parece lo que fue la vuelta de obligado? ¿Cómo la juzgarías? Primero hay que ponernos de acuerdo en algo, ¿no? Es si se puede celebrar o conmemorar una derrota, ¿no? Y si la derrota puede ser bella, si hay derrotas bellas, si hay derrotas que tienen un contenido de tanto coraje que hacen bellas por sí mismos la muerte de los combatientes, ¿no? Que es algo en sí espantoso, ¿no? Y yo creo que la vuelta de obligado tiene algo ahí que explica muchas de las cosas de la argentinidad, ¿no? La Armada anglo-francesa es como si hoy Argentina estuviera en guerra con Estados Unidos y China al mismo tiempo, ¿no? Para ellos, lo que era en la época, claro, ¿no? La Armada anglo-francesa. Y ellos mandaran sus armadas, ¿no? Y nosotros que quisiéramos parar esa gran armada con cadenas y botes, ¿no? Y con 30 cañones contra 400 cañones, ¿no? Y estar todo un día frenando a esa armada, ¿no? 5 horas duró el cañoneo anglo-francés hasta la 1 de la tarde. Después, los barcos comenzaron a romper las cadenas y el desembarco se produjo a eso de las 6 de la tarde. La lucha continuó cuerpo a cuerpo con bayoneta calada.
Allí participaron los infantes e incluso vecinos de Ramallo y de San Pedro que lucharon en el combate cuerpo a cuerpo. La Confederación perdió cerca de 600 hombres, un número muy alto para las 10 horas de batalla. La flota anglo-francesa perdió entre 100 y 200 hombres. Al final del día, la flota pudo traspasar las defensas argentinas. Fue una derrota, sí, pero sin embargo el Estado Nacional lo considera un día memorable. ¿Fue así? Finalmente, más allá de lo heroico de la resistencia, siempre aparece allí conflictiva y de fondo la figura de Juan Manuel de Rosas. La historia muchas veces se piensa en blanco o negro, ¿no? Digamos, en dos polos, ¿no? Y a veces hay gente que dice, bueno, no, hay grises, ¿no? Bueno, yo creo que no solamente hay grises, sino que a veces las cosas pueden ser buenas y malas al mismo tiempo, ¿no? La batalla de la Vuelta de Obligado y la cuestión de la navegación de los ríos es algo que nos muestra cómo algo puede ser bueno y malo al mismo tiempo, ¿no? Y paso a explicarte mi idea, ¿no? Sin duda, si vos te parás desde el Estado Nacional, desde la Confederación Rosista, la defensa de la navegación de los ríos es claramente un acto de soberanía nacional. Gran Bretaña nunca te dejaría que vos vayas por el Támesis como Pancho por su casa. No, ¿no? Seguramente. Por lo tanto, los ríos interiores de un Estado-Nación son de la Nación y pertenecen a la Nación. Por lo tanto, eso es un acto de defensa nacional, soberano, heroico, digo. Pero al mismo tiempo, las provincias, como Corrientes, claro, por ejemplo, querían que los buques mercantes llegaran para comerciar con ellos. No solamente Corrientes, sino Entre Ríos y también el Paraguay, ¿no? El río estaba bloqueado por Buenos Aires. ¿Y dónde encuentro yo lo malo? ¿Está bien que los buques mercantes extranjeros naveguen en el Paraná? No. ¿Está bien que Buenos Aires sea la única que se quede con los beneficios de la aduana y no los comparta con los puertos de Entre Ríos o de Corrientes? No. Claro. Entonces ahí hay un Estado-Nación incipiente, fallido, que recién se va a ordenar en los 80 con Roca venciendo a la ciudad de Buenos Aires con la Liga de Gobernadores, ¿no? 40 años después. Pero allí hay una contradicción que es difícil de resolver y según donde vos te pares, digo, y no tiene que ver con la división federales y unitarios, porque acá la discusión es entre federales, entre el federal Rosas, que está sentado sobre la aduana de Buenos Aires, porque es porteño. Sí, y la provincia del interior, que supuestamente son federales, claro, sí, por supuesto. El puerto de Buenos Aires se encontraba desde 1820 monopolizado por la provincia de Buenos Aires. Eso significaba que todos los barcos que entraban o salían del país tenían que pagar un impuesto a la provincia de Buenos Aires en la aduana de Buenos Aires. A Rosas, sí. A Rosas, a Juan Manuel de Rosas, ¿bien? A partir de la gobernación de Rosas. Muchos gobernadores del interior, ¿qué pedían? Que los barcos que iban hacia el interior pudieran navegar libremente. ¿Por qué? Hablando de Corrientes, Entre Ríos, Corrientes, Entre Ríos, principalmente el litoral. ¿Por qué? Porque los productos cuando llegaban, por ejemplo, a Corrientes, eran más caros por la aduana, por el impuesto a la aduana que pagaban en Buenos Aires. Entonces, ahí ya tenemos un quiebre, una diferencia básica entre las provincias en cómo entienden la soberanía. Y tenemos un ejemplo claro de que ahí todavía no tenemos una soberanía nacional, ¿no? Entonces, el combate de la Vuelta Obligado, en gran parte, cuando se recuerda como una defensa de la soberanía nacional, ¿qué se está tapando? ¿Qué se está olvidando en ese mito? Se está olvidando justamente que hay provincias que están pidiéndole a Rosas, por favor, que permita la libre navegación de los ríos, que es algo que también están intentando la tropa anglo-francesa que pasa por la Vuelta Obligado. Porque los productos van a entrar y van a ser más baratos cuando llegue. Exacto, porque de hecho, cuando la tropa anglo-francesa, y esto es algo que no suele ser recordado, finalmente atraviesa por la Vuelta, es una batalla perdida, ¿no? Y llega a Corrientes. En Corrientes los anglo-franceses son muy bien recibidos. Y compran la carga a los correntinos. Por supuesto, y lo festejan y son recibidos porque también querían que no se pague ese impuesto a la aduana. Entonces, ahí en este mito que se construye, lo que se está olvidando es que la Vuelta Obligado no fue tanto una defensa por la soberanía nacional, sino que fue más bien una defensa de la soberanía que tenía Buenos Aires sobre el puerto de la aduana. Es decir, fue una preocupación de Rosas de evitar que
se consiga la libre navegación de los ríos y que venía en consonancia con esta, con este intento de Rosas de evitar, por ejemplo, que se convoque a un congreso constituyente. Es decir, que el país se organice. ¿Por qué? Porque si se organizaba constitucionalmente el país, Buenos Aires iba a perder su control, su perla más preciada, que era el puerto de Buenos Aires. Fue una batalla olvidada que duró 12 horas en condiciones muy desventajosas para las tropas argentinas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que San Lorenzo, el primer combate de San Martín en tierras americanas, fue solo una carga de caballería impecable, eso sí, un combate exprés que duró apenas 15 minutos. Después de la organización nacional, la heroica batalla de Obligado quedó relegada casi a ser considerada un suceso sanpedrino. Recién obtuvo un reconocimiento merecido en 1974, cuando el último Juan Domingo Perón lo declara al 20 de noviembre, Día de la Soberanía. No solo Rosas entra en juego con sus facetas favorables y desfavorables. También San Martín, que desde el exilio le envió a Rosas el sable con el que combatió por la libertad de los pueblos americanos en reconocimiento por haber defendido la soberanía, lo que hace al debate aún más apasionante. Pero eso no significa que San Martín haya adherido a la causa rosista, ¿o sí? Sí, yo creo que San Martín, con San Martín hay un problema, ¿no? Que por supuesto que está por encima de las peleas de los partidos políticos tradicionales, pero hay algo que él mismo siempre escribe, ¿no? Él habla de sus enemigos, los rivadavianos, ¿no? Hay en un grupo de unitarios, uno encuentra los enemigos de San Martín, ¿no? En Rivadavia, en Lavalle, ¿no? El golpe, él, San Martín, no desembarca en el 28 por el golpe de Estado de Lavalle contra Dorrego, ¿no? Él venía a defender a la Argentina contra Brasil, a ponerse a cargo del ejército bajo las órdenes de Dorrego, ¿no? Cuando Lavalle le dice que baje, que sea el presidente de la nación, San Martín le dice, no, yo, ¿a qué voy a bajar si los enemigos míos están en el poder, ¿no? Él considera al grupo rivadaviano como su enemigo, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es qué cambios produjo dentro de un país convulsionado como era la Confederación Argentina en 1845, después del combate. Efectivamente, fue una batalla y no es que hubo un antes y un después en la historia argentina en 1845. Vos me preguntabas esto de, bueno, ¿hasta qué punto fue un evento magno? La historia no cambia, o sea, hay batallas muchísimo más claves que cambian la historia, como puede ser Caseros en 1852, digo, en esa tónica. Ahora, 1845 no fue un antes y un después porque no implicó ni un cambio de régimen, no implicó un cambio económico importante, no implicó un cambio político sustancial. Fue un evento más en esos últimos años del régimen rosista. O sea que la vuelta de Obligado para vos, me parece que indisimulablemente está más vinculada al presente y a lo que han hecho en los últimos años de la Vuelta de Obligado que a lo que fue en aquel tiempo. Sí, yo creo que instaurar la Vuelta de Obligado como un feriado nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner está relacionado con la imagen que ella quería dar de su propio gobierno. Es decir, Cristina Kirchner, ¿qué recuperaba de Rosas? Cristina Kirchner recuperaba tres cosas de Rosas para hablar de su autoimagen. Recuperaba la idea de que Rosas era industrialista, que también es bastante mítica. Rosas era un agroexportador también, sí, ¿no? La idea de que Rosas era industrialista, la idea del Rosas federal y la idea de Rosas como defensor de la soberanía nacional. Esos son los tres aspectos del rosismo que buscaba recuperar el kirchnerismo para presentarse a sí mismo como industrialista, nacionalista y federal. Bien, entonces yo creo que la instauración del feriado del 20 de noviembre está relacionado con esa idea, con dar una autoimagen del propio gobierno y con un discurso que Cristina Kirchner retoma del revisionismo, que es la idea de que la historia fue falsificada durante 200 años y que el gobierno está encargado de descubrir o dar a conocer una verdadera historia, ¿no? Que es la historia revisionista y que es en esa historia o en esa verdadera historia que el gobierno quiere dar a conocer, la reivindicación de Rosas implica un aspecto central.
Ya hablaremos del revisionismo, palabra que aparece de tanto en tanto en la historia argentina. Más allá de eso, en Obligado hubo una batalla contra potencias extranjeras y las fuerzas nacionales lucharon y murieron por defender la soberanía. Todo es tema de debate, menos los muertos. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Los 90 buques mercantes anglo-franceses pasaron luego para vaciar sus bodegas en Corrientes y Asunción, pero no pudieron hacerlo con mucha comodidad porque la gente, imbuida de un repentino sentimiento de soberanía, no se sumó en su totalidad al comercio que ellos proponían. Finalmente, Obligado, que fue una trabajosa y costosa victoria militar, resultó también un fracaso comercial y político. Es obvio, sin dudas, que después del combate de Caseros y la consecuente caída de Juan Manuel de Rosas del poder, la Vuelta de Obligado cayó en el olvido. Hasta que en la década de 1930 y hasta 1970, los revisionistas de la historia argentina se ocuparon de reivindicarla. Está bien que sea el Día de la Soberanía, con la Vuelta de Obligado se haya convertido, digamos, en el icono de la soberanía nacional. Yo creo que sí, pero por una cuestión no solamente de conciencia nacional, sino de belleza. Hablando de belleza. ¿Por qué? ¿Por qué planteo esto? Porque fue un día de combate donde los soldados no duraban 15 minutos en las baterías de cañones porque eran bombardeados por los 400 cañones ingleses constantemente. Sí. Cada 15 minutos había que cambiar la guardia y los soldados se quedaban sordos. Había hombres y mujeres, ¿no? Porque peleaban también mujeres allí. Por lo tanto, es muy interesante eso que ocurre ahí. Y yo creo que hay que hacer una defensa de la derrota moral también, ¿no? Porque Argentina tenía razón en la Vuelta de Obligado y la defendió con todo el coraje necesario cuando se defienden las cosas que uno cree que tiene razón, ¿no? Y yo creo que eso a los argentinos nos debería iluminar, ¿no? Uh-huh. Yo creo en la iluminación de esos hechos históricos, ¿no? Porque si vos sabés que los oficiales que tuvieron que quedarse todo el día peleando se quedaron sordos y perdieron la audición y a partir de allí muchos de ellos perdieron partes de sus cuerpos luchando en eso. Hubo 400 muertos, ¿no? Hubo 400 muertos, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es iluminador en el sentido de repensar la argentinidad, ¿no? Repensar la Argentina, ¿no? Uno escucha mucho esa queja constante contra la Argentina, contra nuestra historia, contra nuestra... Y Argentina también es la Vuelta Obligada, ¿no? Argentina también son esos hombres y mujeres que pelearon contra la Armada anglo-francesa, ¿no? Estaba en juego la soberanía contra un enemigo extranjero, porque nosotros no podemos seguir, por ejemplo, a navegar libremente el Támesis como Pancho por su casa, y digamos, ellos no lo dejarían hacer para nosotros, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí lo que hay que entender en relación con el revisionismo es que el revisionismo está tratando de acercarse a ese pasado a partir del presente. Bueno, todos los historiadores nos acercamos al pasado en alguna medida a partir del presente, pero en este caso el surgimiento del revisionismo se da en un contexto de ascenso del nacionalismo, ¿bien? Del nacionalismo y de un discurso no solo nacionalista, sino también antiimperialista. Entonces, la manera en que esos revisionistas están yendo a entender al pasado es muy en clave presentista de ese momento, para tratar de justificar desde el pasado esos discursos nacionalistas y antiimperialistas. Entonces, muchas veces lo que hace el revisionismo... Braden o Perón para el 45, e incluso uno... La soberanía, el Día de la Soberanía fue instituido por Perón, ¿no? Bueno, ahí hay algo muy importante para decir, y es que Perón
no le dio mucha entrada a los revisionistas durante su primer y su segundo gobierno. Perón no tuvo una visión revisionista del pasado entre 1945 y 1955. De hecho, si uno se pone a ver, por ejemplo, los nombres de los ferrocarriles, ¿no? Que son todos. Son todos de la tradición liberal. Urquiza, Roca, Sarmiento, Mitre. O sea, es el panteón de héroes liberal. ¿Cuándo Perón se hace revisionista? Y de hecho, esto para los revisionistas era un problema, ¿no? Los revisionistas intentaban acercarse a Perón y Perón seguía reproduciendo una versión liberal de la historia. ¿Cuándo Perón se hace revisionista? Recién en 1955, es decir, después de su derrocamiento, uh-huh. Justamente la Revolución Libertadora va a aplicar el discurso, va a comparar el derrocamiento de Perón con Caseros, con el derrocamiento de Rosas en 1852. Ah, es al revés, entonces. Exacto, entonces los propios militares hablan de la tradición Mayo Caseros 1955, claro. Y ahí Perón, ¿qué hace con eso? Lo transforma en algo positivo para él. Dice, ah, ok, si ellos me van a asociar con Rosas de esta manera, yo hago una reivindicación de Rosas desde el nacionalismo, como ya me venían pidiendo los revisionistas. Entonces, el momento revisionista del peronismo fuerte va a ser entre 1955 y, por supuesto, cuando llega al gobierno. En el exilio, Perón se hace revisionista. Y cuando llega al gobierno, continúa con ese discurso revisionista, ¿no? Yo me considero post-revisionista. Digamos, creo que el revisionismo clásico fue un producto del siglo XX que tuvo un relato y un discurso y una interpretación determinada de la historia, que combatió con otro relato, con otro discurso, con otra interpretación de la historia. Yo creo que la historia siempre habla del presente, nunca habla del pasado. La interpretación que se haga sobre el pasado es inevitable hacerla desde el presente. Y yo creo que lo más valioso que podemos hacer es decir desde dónde miramos la historia. Eso me parece que también es un debate que tenemos que darnos y creo que también es una maduración en la mirada sobre nuestra propia historia. Uh-huh. Saber que la historia tiene que ver con interpretaciones, con deseos, con anhelos, con intereses, ¿no? Que no hay una sola historia, que la historia debe ser discutida, debatida. A mí me gusta que la historia... Viste que hay personas que dicen, no, los argentinos estamos siempre debatiendo la historia. Bueno, bienvenido que estemos discutiendo la historia. El Día de la Soberanía se debe al empeño sobre todo del historiador revisionista José María Rosa. Juan Perón aceptó de buen grado la reivindicación que le propuso. Es obvio que el rescate le servía para instalar una épica en aquel presente de 1974. Brienza acepta de buen grado aquella decisión. Lo que Nietzsche llama el rescate monumental es ir hacia un pasado, tomar un hecho y que nos ilumine el presente. Sí, yo creo que sí, se utiliza constantemente. Todos lo utilizamos. ¿Estaría mal? ¿No está mal? Lo utilizan todos los partidos políticos incluso, todas las ideas políticas. Yo voy a ser polémico en esto. ¿Por qué creo que está bien? Está bien si lo utilizás sin deformar demasiado la historia. Digo demasiado, ¿no? Sí. Porque ahí hay interpretaciones siempre. Yo creo que sí, que el pasado está para iluminarnos el presente, ¿no? No, y creo que se puede utilizar de esa manera. Y está bien esos rescates monumentales, ¿no? El tema es cuando son manipulaciones, ¿no? Cuando uno trabaja sobre una mentira, ¿no? Histórica. Yo creo que todos los gobiernos tienen que conmemorar el pasado. Es parte de lo que hace un gobierno. Y los historiadores nos dedicamos a otra cosa, que no es tanto a conmemorarlo, sino a conocerlo. Entonces, digamos que cada uno ahí tiene su... Hay como una división de tareas muy clara, ¿no? A mí no me parece mal que un gobierno conmemore. Hay conmemoraciones más históricas y conmemoraciones más anacrónicas y conmemoraciones más manipuladas, si uno quiere. Ahora bien, los historiadores siempre somos los aguafiestas en estas historias, ¿no? Sí. Somos los que venimos a decir, bueno, eso que los gobiernos están conmemorando es más mito que realidad, no es tanto conocimiento histórico, sino es más bien... sino que para conocer y comprender el pasado tenemos que mirar otros aspectos. Entonces, a mí no me parece mal que un gobierno lo haga, porque es parte de lo que hacen los gobiernos, los presidentes, para legitimar y para generar cierta conciencia cívica, para generar sentimientos nacionalistas. Sí.
Pero no es nuestra tarea como historiadores. Sin duda el gobierno de Rosas es un gobierno autocrático, ¿no? Es un gobierno que en algunos momentos tiene desvíos autoritarios muy fuertes. Por supuesto es la época, el gobierno de Lavalle en 1829 también tiene desvíos autoritarios. Pero yo pensaba, ¿no? Malvinas, ¿no? Bajo una dictadura militar brutal que mató 30.000 personas, que hizo desastres por todos lados, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los argentinos comprendieron que en el hecho soberano de Malvinas había algo que estaba por encima de la mediocridad de la dictadura militar, ¿no? Y yo creo que ese también, yo creo que la guerra de Malvinas es un gran error, ¿no? Por supuesto, y que las Malvinas hoy serían argentinas si no fuera culpa de esa camarilla exacto. militar, ¿no? Exacto. Por lo tanto, nunca voy a estar a favor de una guerra estúpida. Pero se está revisando heroica, la guerra, ¿no?, de Malvinas, sí, en algunos aspectos. Y más allá de que haya actos heroicos, ¿no? Todas las guerras son estúpidas igual, pero lo que creo con la Vuelta de Obligado es que la Vuelta de Obligado, la oposición a Rosas, no tuvo la grandeza. Yo creo que ese orgullo nacional hay que trabajarlo y hay que revisarlo, porque ninguna oposición puede estar en contra de los intereses de su propia patria porque no está gobernando en un momento. La visión que hicieron de la Vuelta de Obligado, la historiografía liberal, ¿es correcta o no? Cuando se habla de historiografía liberal, generalmente se piensa en, o se habla como si fuera un bloque monolítico, ¿no? Entonces, ¿yo qué te diría? Bueno, ¿quién? ¿Mitre? ¿De quién hablamos cuando decimos la historiografía liberal? ¿De Mitre? Bueno, no es que la ninguneó, sino que tenían una visión del rosismo, que también era una visión que en parte estaba cubierta ideológicamente, signada ideológicamente porque, bueno, por la caída de Rosas, por lo que consideraban era un tirano. Entonces, tanto en la historiografía liberal como en el revisionismo, tenemos dos visiones del rosismo que están altamente politizadas y por ende la Vuelta de Obligado entra en estas dos visiones que están altamente politizadas, en un caso porque Rosas es presentado como un héroe popular, en otro caso porque Rosas es presentado como un tirano. Ninguna de estas dos visiones nos permite comprender cabalmente al rosismo y por ende comprender efectivamente a la Vuelta de Obligado. Pero más allá de las pasiones, es innegable que fue una derrota militar muy gloriosa, hasta el punto que Juan Bautista Thorne, el jefe de la batería manuelita, le quedaban 6 balas en el combate y él seguía tirando. Sus propios compañeros lo desacataron para salvarle la vida porque quería seguir en su puesto de lucha hasta el mismo final. Así, los actos de heroísmo se multiplicaron en la Vuelta de Obligado. Y por eso se conmemora como el Día de la Soberanía Nacional.